Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a esta última sesión del curso, de este seminario, que afortunadamente y para nuestra alegría parece que se está consolidando, ya que todas las sesiones que hemos estado organizando han tenido presencia de bastantes personas y además de personas relevantes, con lo cual es una doble alegría. Hoy, como ya sabéis, la sesión va a estar dedicada a presentar el libro, que es el producto del trabajo de varios años de varias personas de nuestro grupo de investigación, del profesor Miguel Ángel Ruiz Carnicer, del profesor Javier Muñoz Soro y del profesor Nicolás Sesma, que se unirá ahora, además de antiguos miembros del Servicio Universitario del Trabajo, como Álvaro González y Emilio Criado, además de Antonio Ruiz Bá, que no está, pero que también es autor del libro. Entonces, yo tampoco quiero hablar mucho más. La dinámica de la sesión hemos pensado que sea que cada autor hable una media de unos 10 minutos más o menos y así luego podemos tener una conversación con ellos. Si hay preguntas, pues se les podrían formular. Y nada, por mi parte yo creo que es suficiente. Y nada, le doy la palabra a Miguel Ángel Ruiz y para empezar con la presentación. Y le he dicho, muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Carlos, por acogernos en este seminario, que aunque sea propio, no deja de ser también pues, un enfoque que va más allá de ser un escaparate de nuestras cosas. Más bien es casi una excepción, porque lo que hemos hecho ha sido pues, intentar presentar los libros de otros investigadores y de otros profesores universitarios en el tiempo que llevamos en este curso académico. El libro que tenemos entre manos se aleja bastante de lo habitual, desde luego por el número de autores. No es una monografía cuyo autor sea una persona o dos personas, que estaría dentro de lo habitual, pero tampoco es lo normal si tenemos en cuenta que la otra gran variante es un libro coordinado, es decir, que hay 10, 12 autores, cada uno haciendo su capítulo del libro, que han colaborado en un proyecto de investigación y que es otra de las fórmulas actuales. Este es un libro con 6 autores y es un libro además que no está estructurado por capítulos del libro, cada uno con su autoría, aunque haya una responsabilidad de los capítulos grandes, fundamentales, como se indica en el prólogo, sino que hay una sensación de unidad precisamente porque somos bastante diferentes los autores, sobre todo los dos núcleos que diferenciaba también ahora Carlos en la presentación, que es el núcleo que sería académico por un lado, con Javier, Nicolás y yo mismo, y el núcleo de personas que no pertenecen a la academia, que no pertenecen al mundo de los historiadores, aunque también, como el caso de Emilio Criado, hayan tenido una carrera, en este caso, dentro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero en mundos muy alejados del de la historia. Otra cosa es también su lucha sindical de tantos años y tal. Tanto Álvaro como Antonio son personas que desde que terminaron su momento en la universidad en los años 60, pues han tenido una proyección profesional destacada, pero no son historiadores. Entonces, uno de los rasgos quizá de este libro es que intenta mostrar desde el principio la buena idea, y esperemos que eso se vea en el producto, la buena idea de juntar la práctica historiográfica de una serie de académicos que nos llevamos dedicando durante bastantes años al tema de la investigación en el franquismo, en el mundo de la universidad, en el proceso de cambio político y social de la juventud universitaria, con personas que habían vivido en primera persona en su juventud, en este caso concreto, la trayectoria del SUT, el Servicio Universitario del Trabajo. Es verdad que en la última época, que es la de la segunda mitad de los años 60, alejada de lo que habían sido los primeros años 50, ese Padre Llanos que describimos al principio, o la época de Zorita, pero fue la llave para conseguir algo que los historiadores muchas veces no podemos hacer, que es contactar directamente con las fuentes, beneficiarnos de ese contacto con las fuentes y hacer una especie de trabajo al unísono que además pues permite el acceso no solo a información, porque la asociación que crearon pues Álvaro, Emilio, Antonio y también otros como Alfredo Muñoz Siner, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Sud, y otros compañeros más que no vamos aquí a nombrar a todos, pues permitieron que pudiéramos hacer un cuestionario que llegara a esa masa de personas, de universitarios, una muestra relativamente notable dentro de lo que cabe, donde nos contarán con detalle y con cierta capacidad de análisis cuál había sido su experiencia. Así lo que tenemos es la unión
de unos historiadores que desde ya unos proyectos de investigación atrás estábamos preocupados por el tema de la maduración política de la juventud española, no solo juventud y no solo falangista ni no solo católica, pero también de todo ese mundo, unirlo con gente que podía ponerse en contacto con los sujetos con los que encarnaban, con los que se podía seguir precisamente ese proceso de transformación. Y en definitiva esa es la aventura, una aventura muy larga que prácticamente desde el año 2013 pues empezó a gestar, empezamos a hablar, empezamos a tener reuniones en Madrid, en el entorno de la residencia de estudiantes precisamente y de los edificios del Consejo, y que ha sido lenta, porque son muchos años después de esto, pero por otro lado muy rica y que nos ha llevado pues a otro tipo de experiencias, reuniones con mucha gente que vivió precisamente todo esto y que nos ha dado lugar a tener este producto encima de la mesa. Ese es uno de los aspectos para mí más destacables en el sentido de que se aleja de lo que es la producción habitual historiográfica hoy día. Eso tiene evidentemente riesgos, tiene sus problemas también desde el punto de vista de lo que es pues integrar todo ese gran material, mostrar esas sensibilidades distintas, acoplar los lenguajes y los intereses de cada sector, pero yo creo que el resultado ha sido, al menos para nosotros, vamos a ver lo que dice el público, lo que dicen los lectores, pues muy, muy satisfactorio. Una de las preguntas que uno puede hacerse, el lector culto, no especialmente formado, pero que coge el libro en la mano, dice, pero ¿es tan importante realmente? Me lo preguntaba una periodista esta mañana, ¿no? Para otra historia, un reportaje. ¿Fue realmente tan importante el SUD? Claro, la respuesta es no fue tan importante el SUD, en el sentido de que no es el eje sobre el que pivota la transición, como por ejemplo se podría hacer una lectura maximalista, como Pereisa sabe bien, ya que lo tenemos ahí delante. No podemos coger, y menos un aspecto muy micro como este, y hacer de ello una especie de palanca explicativa de la globalidad. Precisamente si nos atrajo o si fue posible esta aventura es porque vimos que a través de esta relación que se había forjado de la información, de la documentación, del acceso que podíamos tener a la experiencia de estas personas, era una manera bastante destacada o una forma bastante útil de entender los mecanismos sobre ese proceso de maduración en el franquismo. Y de una manera muy concreta y un poco yendo a uno de los elementos sagrados de lo que era la propia socialización política en el seno de un régimen, al fin y al cabo, de origen fascista, que es la relación con el mundo religioso y con el mundo obrero. Con el mundo religioso, por el nacionalcatolicismo, por lo que había supuesto el padre Llanos, y por lo que tenían los fascismos, históricamente hablando, también de asunción de una dialéctica obrera y de un discurso obrerista, evidentemente, que a la vez que se utilizaba se suprimían los sindicatos y los medios de defensa de los propios trabajadores. Pero esa retórica obrerista forma también parte de los fascismos, como pasó en el caso italiano o en el caso del nazismo alemán. Desde ese punto de vista, era una síntesis en donde las contradicciones de un régimen como el franquista, de origen y conceptualización fascista, fuertemente impregnado de nacionalcatolicismo y desarrollado en un entorno distinto que le hace variar y adaptarse, pues era una forma de ver precisamente esas contradicciones. Por eso, de alguna forma, se nos apareció como una buena manera, una buena forma de analizar la naturaleza del franquismo, las experiencias de la juventud en el seno del franquismo, que explicaba seguramente esa ruptura que se va a ver con claridad en la universidad de los años 60, pero que se va a producir también en otros ámbitos de profesionales, de gente con un nivel educativo de formación importante, de formación universitaria en muchos casos, y que esos 20 días que pasaron con los mineros, con los campesinos, con los pescadores, en las zonas rurales en los años 60 con las campañas de alfabetización, etcétera, pues les habían
hecho posible ese tránsito. En algunos casos, eso lo decimos también en el libro, tránsito hacia el antifranquismo, a través de la militancia en el Frente de Liberación Popular o en el PC, pero al fin y al cabo eso son minorías. Hay un tránsito, a lo mejor con menos proyección política directa, hacia el que no es hacia el antifranquismo, pero sí a la ruptura de su relación sentimental, por decirlo así, de lo que era el contexto del régimen, ¿no? Aquí habría que hablar de cada uno de los casos, de las familias. Cuando el régimen en los años 60 o en los años 70 va perdiendo apoyos, va estando cada vez más acorralado y demás, también es parte de ese proyecto de separación de buena parte de la sociedad, incluso la que no tiene una posición de enfrentamiento. Y es verdad que hay otra gente que simplemente, pues, para la que el sur no significó nada, nada especial, pero fue o formó parte también de un panorama, igual que podríamos hablar pues, del teatro universitario, de iniciativas literarias, de aspectos artísticos, de tantos aspectos que ayudan a ese proceso de ruptura, ¿no? Respecto a la formación inicial que habían tenido pues, unos jóvenes dentro de los postulados ideológicos y como digo, de socialización del régimen franquista. Entonces, bueno, eso es lo que hemos intentado con el libro. Mis compañeros, porque no me quiero alargar ya más, mis compañeros imagino que hablarán más de los contenidos específicos. Yo la parte que he hecho más directamente, aunque todos hemos visto todo y hemos movido cosas y hemos hablado muchas veces y lo hemos repasado juntos dentro de lo que ser seis autores permite, que tampoco es fácil y no vivir todos en el mismo sitio. La primera parte, que es la que escribo yo inicialmente, pues es sobre todo la historia institucional del SUD en relación con el SEU, en relación con el movimiento, y ahí es por donde van pasando un poco pues los dirigentes, las fases, las épocas y dejando claro, en primer lugar, pues en qué consiste esa organización y cuál es su evolución ulterior. Y luego ya el resto de compañeros, unos analizan, como veremos ahora, cada una de estas tres principales iniciativas del SUD, los campos de trabajo, el llamado trabajo dominical, que se hacía en las afueras, en los traslados de las ciudades y las campañas de alfabetización desde 1962. Y luego, Javier y Nicolás hacen un análisis muy sólidos porque tienen una trayectoria en ese sentido pues muy probada en todas estas cuestiones de carácter analítico respecto a los aspectos culturales, literarios, de lo que va a significar el SUD y la gente que va a estar alrededor y de los aspectos sociológicos. Entonces, bueno, pues ese es un poco el producto. El proyecto de investigación en el que nosotros estamos es más cosas. También están Carlos, nuestro presentador, también está Daniel, que está haciendo la tesis doctoral sobre el SUD y que lo tenemos por aquí. Y también están otros investigadores como Pilar Mera, como Federico Bellido. No sé si me dejo a alguien, si no me lo decís, seguro que sí. De un proyecto que además ya se está terminando, pero que bueno, que va en ese sentido, tiene más compromisos, como un dossier que va a salir en Hispania y otras iniciativas ligadas, como la propia tesis, como decía Daniel Canales. Entonces, bueno, pues yo por mi parte inicialmente no quiero decir nada más allá de lo que luego pueda hablar en el debate, que ha sido una experiencia que va más allá de una investigación más en una carrera académica, sino que es una experiencia que nos ha permitido además entrar en contacto con gente de una calidad humana extraordinaria, como nuestros amigos y compañeros Emilio, Álvaro y Antonio y demás miembros de la asociación, y que quizás es una de las cosas más bonitas para los historiadores, ¿no? El poder establecer una relación personal y un aprendizaje mutuo que va más allá pues, de un mero trabajo académico, de un encargo, etcétera, como a veces también nos sucede. Y ya no digo nada más, que imagino que me he pasado ya del tiempo, ¿verdad, Carlos? No, va, está bien, Miguel Ángel. En cualquier caso, damos la palabra ahora, si queréis, a no sé si habéis, a Javier, por ejemplo. Pues, Javier. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, bueno, perfectamente, Javier. Buenas tardes a todos. Es un placer veros, aunque sea a través del plasma, a los que os conozco, como a Gloria o a Pera y a Jaime Pala, de ahora, y
Bueno, gracias por dedicarnos, claro, ya, dedicarnos un rato, que ya sabemos que además estos tiempos de pandemia uno está ocupadísimo, porque hay tal cantidad de actos, presentaciones, webinars y cursos de adaptación a la docencia virtual y tal, que os imagino, casi me extraña que saquéis tiempo, ¿no?, para participar en esta presentación, ¿no?, porque uno tiene la agenda casi más ocupada que antes. Bueno, yo no... Se podría decir mucho sobre esta experiencia del SUD, ¿no? Yo creo que el libro ha quedado muy bien. Es un libro del que creo que estamos muy orgullosos todos, porque ha sido un trabajo largo, pero muy enriquecedor por varios motivos, ¿no? Porque ha sido muy colectivo, porque ha sido muy participativo, porque tenemos estas dos partes, la académica y la activista, ¿no? La del testimonio, pero más que el testimonio, ¿no? No, como vais a escuchar ahora, personas como Álvaro, como Emilio, Antonio, que no está aquí, que de los que firman el libro son mucho más que nuestros interrogados, como hacemos los historiadores a veces, ¿no?, en entrevistas orales. Han sido impulsores, bueno, han sido en realidad el origen de todo esto con un activismo quizás heredado de aquellos tiempos todavía. El SUD ha dejado huella, ¿no? Siguen siendo unos activistas, como lo fueron en el SUD, luego lo han sido en el antifranquismo, lo han sido en el sindicalismo, lo han sido en la academia, y eso queda, ¿no? Y ha sido en ese sentido muy bonito. También de personas que han tenido menos participación en el proyecto, pero que han sido muy importantes, entre ellos, por ejemplo, la última o penúltima jefa del SUD, Teresa García Alba. Hay una presencia femenina importante en este proyecto, aunque así en apariencia parezca que no, bueno, porque el SUD, evidentemente, como era la universidad, era predominantemente masculina y bueno, y también porque se ha dado en parte el caso, ¿no?, de las personas que hemos trabajado, pero bueno, no querría que esta presencia mayoritaria de hombres entre los firmantes deje de lado que es aparentemente la importancia que tiene tanto en el libro como en la propia experiencia del SUD, una participación de las mujeres que a través de actividades como el SUD empiezan a entrar en el ámbito académico, a entrar en el ámbito político, público, etc. Creo que García Alba es una de las pocas mujeres que presidieron organizaciones oficiales dentro del franquismo, por ejemplo. También alguna reflexión sobre lo que decías ahora, Miguel Ángel. ¿Fue importante el SUD o no? Bueno, esto es una pregunta que nos hacemos siempre los historiadores de los intelectuales y la cultura, ¿no? Y aquí hay personas, pues, Gloria, Pera, Jaime, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, nos han preguntado, aunque no sean periodistas, y han sido nuestros estudiantes, y nos hemos preguntado qué relevancia tiene una experiencia intelectual de la cual muchas veces no tenemos la contraparte, no tenemos el juicio, la valoración, el testimonio de las personas, no sabemos cómo la recibieron, ¿no? No tenemos en muchos casos forma de saber cuál fue la real recepción y dimensión de algunos fenómenos culturales e intelectuales, ¿no? Y yo creo que en el SUD, bueno, en el SUD algo sí que tenemos. En esto ha sido interesante, también gracias a los sudistas que en muchos casos siguieron teniendo relación con las personas con las que participaron en esa experiencia. Hay personas del SUD que han vuelto durante años a los pueblos en los que trabajaron, en las campañas educativas o en los campos de trabajo, etc. Y bueno, por supuesto, también la experiencia de personas como Llanos, que se quedan a vivir incluso en los barrios en los que trabajaron, como el Pozo del Tío Raimundo. Es decir, que aquí algo de feedback
sí que tenemos de saber que para esas personas, bueno, pudo ser relativamente importante la experiencia. En el libro hay una frase muy repetida que es, a ellos quizás les sirvió, a ellos y a ellas quizás les sirvió de algo, pero a los que nos sirvió, los que realmente aprendimos, fuimos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es una frase que está muy presente en el libro. Quizás enseñamos a leer un poco a personas analfabetas, quizás ayudamos a construir casas, pero los que realmente salimos aprendidos, cambiados, transformados, fuimos nosotros y nosotras los que estuvimos un verano, dos o tres o un año de fines de semana o lo que fuera trabajando en el sur. Yo creo que eso es otra reflexión importante. En el sentido del sur como experiencia importante en sí, numéricamente, no es insignificante. Más de 13.000 estudiantes en algo menos de 20 años es una cantidad apreciable. Y luego es importante como paradigma de ese tipo de experiencias que tanto nos interesan ahora porque se mueven en estos espacios ambiguos en el que se mueven las dictaduras largas, por lo menos, como pocas fueron tan largas y en este sentido tan complejas como el franquismo, ¿no? Y yo creo que es una experiencia que más allá de su importancia intrínseca, que creo que la tiene y bastante, es también un paradigma de otro tipo de experiencias sindicales o de experiencias de otro tipo de activismo vecinal, etcétera, que se mueven en estos espacios que tanto nos gusta llamar grises de aquellos años. En un momento muy importante del franquismo, que son las dos décadas de los años 50 y 60, que yo creo que es un elemento también a tener en cuenta en el interés que tiene esta experiencia que hemos estudiado, ¿no? Y dos reflexiones más. Es una prosopografía. Yo creo que es un lugar donde vais a encontrar muchos nombres que están ahí y que están en otros sitios. No sé, Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Y uno dice, y a veces están en un sitio y en otro al mismo tiempo. Por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán en el sur y ya entrando en su militancia en el Partido Comunista, colaborando al mismo tiempo en periódicos del régimen y ya en la lucha clandestina. Yo creo que los nombres aquí son importantes. Algunos a veces parece que exagera un poco en experiencias así la importancia de los nombres porque aparecen muchos nombres conocidos, ¿no? Y dices, anda, pues aquí estaba, pues mira, pues eso, Jaime Peñafiel, pues mira, ¿qué haría aquí y tal? O qué hacían todos estos estas personas que luego han tenido relevancia pública. Podemos luego discutir si esa relevancia pública en parte ha venido de aquí, yo creo que sí, no del sur, pero sí de un activismo que se va construyendo y que, como sabemos, en parte uno se lo lleva detrás. Ese activismo que empieza en organizaciones falangistas y más todavía en organizaciones católicas, bueno, todas las falangistas eran también católicas, pero más estrictamente falangistas, o sobre todo las católicas, va a ser un tipo de militante que va a tener un aprendizaje, que va a tener una actitud que se va a llevar luego también a la militancia antifranquista y que creo que va a ser también relevante en las posiciones que muchas de estas personas van a ocupar en diferentes campos, académico, editorial, cultural, político, obviamente, sindical, como abogados, laboralistas, etcétera, durante la transición. Por eso, no quiere decir que los 13.000 que fueron al sur fueran luego relevantes como personajes públicos, pero sí que es verdad que llama la atención cuando uno coge el libro y ve la lista que aparece al final. Bueno, no son mitomanías, es que la prosografía es aquí también relevante, ¿no? Una prosografía es bonito, y de esto se hablará más, Nico, la parte más sociológica, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es muy del franquismo, que es el espíritu generacional, ¿no? Que luego no nos puede extrañar, ¿no? Porque yo ahora leo a estos jóvenes, a Ana Simón o al Javois o a todos estos, y me hace gracia, ¿no?
cómo los jóvenes de 40 años todavía hoy se siguen representando en términos generacionales, ¿no? Generación fracasada, generación tal. Es curioso, ¿no? Aquí yo creo que esta cosa marxista de la generación en sí, es decir, una universidad súper elitista, una universidad que tiene 50.000 estudiantes en toda España, que tiene muy pocos centros universitarios y uno principal que es Madrid, y luego algunos otros muy localizados, Zaragoza, Valladolid, Barcelona, obviamente, Valencia y Sevilla y poco más, ¿no? Muy pocos estudiantes, donde no hay presencia obrera. Claro, hoy resultaría un poco raro esta reflexión sobre universidad y mundo obrero. Quizás no lo es tanto y quizás Carmena también tiene razón en el prólogo, que tampoco iría mal hacer un poco de reflexión hoy en este tipo de experiencias, ¿no? Que ya hace en el prólogo, ya sabéis, por esa propuesta que hizo cuando era alcaldesa de, bueno, no estaría mal que los estudiantes el fin de semana recogieran la basura que dejan en los botellones el fin de semana y todo el mundo se le echó encima como esta mujer se ha vuelto loca, ¿no? Yo creo que, pero en esos años sí que tiene mucho sentido, considerando que la universidad en toda Europa, pero en España, es que los primeros estudios sociológicos sobre la universidad, los hijos de obreros no existen prácticamente, ¿no? Son casos absolutamente excepcionales. Entonces sabemos que sociológicamente, también por el origen social, socioeconómico e ideológico de muchas de las familias de los estudiantes, el mundo rural podía ser conocido, porque bueno, muchos estudiantes tenían un pueblo de origen, pero no, por supuesto, lo conocían de esa manera como lo conocieron personas pues, como Emilio, trabajando las minas asturianas y descubriendo un mundo de trabajo y de militancia que había sobrevivido de antes de la guerra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una historia. Es una historia bonita, aparte del interés académico, yo creo que es una historia bonita, ¿no? Luego, si tengo todavía un par de minutos, Carlos. Sí, sí, sigue, sigue, no te preocupes. Simplemente, si todavía no habéis leído el libro, es muy interesante porque es una organización, el SUD, que como explica muy bien en la introducción Miguel Ángel, nace por iniciativa del padre Llanos, pero que su éxito hace que en muy poco tiempo, en 3 años, sea asumida por el SEU, ¿no? Pero ahí está muy presente entonces el mundo del régimen, de una organización del régimen como es el SEU, con sus cargos. Creo que las fotos son una joya, las fotos del libro. Y las más bonitas, evidentemente, son de la gente que aprende, de la gente del pueblo, pero también está muy bien que aparezcan ahí la presentación de los informes a Franco y a la jefatura del SEU, etcétera, porque no hay que olvidar que esto era una organización de régimen. Al mismo tiempo, este grupo de católicos que están en una fase de transición y en algunos casos de autocrítica, ¿no? Como lo llamaba Feliciano Montero, ¿no? Esta autocrítica del catolicismo, ¿no? Este grupo de jesuitas, por ejemplo, como el mismo Llanos, Carlos Jiménez de Parga, o los Cafarena y esta gente, García Nieto, que están ya en ese mundo de acercamiento al mundo obrero, ¿no? A esta dimensión con un sentido de culpa, quizás heredado de lo que había sido la guerra y la represión de la posguerra, ¿no? En el mundo católico más avanzado, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Pensad en Carlos Alfonso Comín, ¿no? Todo la órbita del Ciervo, ¿no? Con gente como Lorés, Jaume Lorés o González Casanova, ¿no? Que están en el SUD, ¿no? Entonces está ese mundo católico que es fundamental y que está en un momento de cambio, ¿no? El mundo del falangismo que ahí se mantiene, que tiene claramente su aparato institucional, también en un momento después de un momento de recuperación, como ha sido el final de los años 40, con las revistas universitarias de Falange, como Alcalá, La Hora, La Y en Barcelona, y que también se refleja, ¿no? Y que
y que sabemos que va a tener además un impacto en, en el muy reducido mundo cultural del franquismo, pero que va a ser importante por sus consecuencias políticas, como fue la polémica cultural de los años 50, que se saldó con la salida de Rujiménez y de Raimundo Fernández Cuesta y la crisis del 56, ¿no? Aquí encontramos a muchos protagonistas de esta primera ruptura del 56, los primeros sutistas, Javier Pradera, Ramón Tamames, están ya en el primer sut. Y luego esta segunda generación, que ya sería, quizás si queréis, ¿no? Esto puede ser discutible, llamarla la generación del 68, ¿no? Estos jóvenes que están ya, o en algunos casos ya no yendo hacia la oposición del Partido Comunista, sino hacia cosas distintas, hacia la nueva izquierda, hacia el Felipe y también hacia ámbitos diferentes, por ejemplo, en lo académico, ¿no? Son estos jóvenes que, aunque hagan derecho, están ya pensando en la economía, están pensando en la politología, la ciencia política, están pensando en la sociología, ¿no? Y aquí aparecen pues gente como nuestro actual ministro, ¿no? Manuel Castells, o Víctor Pérez Díaz, o Vicent Navarro, Jordi Borja, gentes que, Alfonso Ortiz, que van a ser muy importantes también en esta otra transición que va más allá de lo académico, va también a la ciencia, al conocimiento de una España que está en transformación, con todo el fenómeno de la inmigración del campo a la ciudad, y que está además en transformación en la propia universidad, todavía lejos de la masificación, pero que está ya cambiando, ¿no? Igual que está cambiando el régimen, ¿no? Y estos jóvenes que han sido socializados en organizaciones falangistas o católicas también están en un momento de cambio, ¿no? Y ya para cerrar, la importancia que tiene también el SUD es para dar ideas, ¿no? De cómo el SUD es una especie como de flecha transversal que va tocando diferentes mundos, el falangista, el católico, el universitario, académico, científico, de esto hay que conocer las cosas, primero porque el franquismo nos ha mentido, pero también porque no solo es necesario conocerlas, sino también transformarlas, ¿no? Como se decía entonces, no basta con conocer, sino también hay que transformar y cambiar la realidad, sino también la influencia que tiene el SUD en este conocimiento de la realidad en el arte, en la literatura. Yo creo que también eso está en el libro y es bonito el reflejo que tiene el SUD en la poesía social de gentes, pues eso, como Blas de Otero, o sutistas como Armando López Salinas o Jesús López Pacheco, el reflejo que tiene Juan Goytisolo, por ejemplo, ¿no? Cuando va a Rodalquilar y para ese viaje iniciático, ¿no? De una España desconocida para un joven barcelonés, y escribe Campos de Níjar, que se convierte en una lectura típica de los sutistas, ¿no? Durante muchos años. El reflejo que tiene en el propio Tiempo de Silencio, Martín Santos, ¿no? La visita a las chabolas, en Carmen Martín Gaite, es muy importante, ¿no? También este aspecto de la experiencia sutista, o en el mismo teatro, después del teatro de agitación social de los Sastre y María de Quinto, va a haber mucho, el teatro se va a convertir un poco en la actividad de ocio por excelencia después del trabajo, ¿no? Esto creo que seguramente lo pueden contar muy bien Álvaro o Emilio, ¿no? Pero un teatro que es de ocio, de divertimiento, de diversión, de divertimento, pero también de pedagogía, ¿no? Y aquí está siempre el reflejo, igual que las campañas educativas, de las que me imagino que hablaremos después, que es un aspecto interesantísimo, igual que llaman a las misiones pedagógicas, está también esta idea del teatro, que es también muy años 60 en toda Europa, como un momento de ocio, pero también de concienciación social y de crítica, y estoy pensando pues al Teatro de Cámara de Zaragoza, o la Pipironda de Barcelona,
o el Teatro Español Universitario, ¿no? También catalán, con Mario Gas, o Emma Cohen, ¿no? Y otros grupos de Sevilla y de Andalucía, de Almería, etcétera, que van a estar presentes en el sur. Es decir, que en eso creo que el sur es una experiencia mucho más compleja de lo que puede aparecer en primera vista, ¿no? Bueno, yo me quedo aquí, era simplemente para lanzar una serie de aspectos sobre los que podemos hablar luego en el debate. Gracias. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, pues si os parece, por seguir con el orden de autores que hay en el libro, pues le voy a dar la palabra a Nicolás Sesma. Y adelante, Nico. Buenas tardes a todos. Bueno, yo brevemente, porque me parece más interesante escuchar, como siempre, los testimonios de primera mano que nos van a dar después Emilio y Álvaro, más que escuchar a los autores que, bueno, de una manera o de otra nos solapamos más en nuestro análisis. En la parte un poco correspondiente que vais a poder encontrar en la obra, aparece sobre todo esta idea del sud como un reflejo de lo que podríamos llamar las clases medias. A lo largo de toda la historia, un poco de la segunda parte del franquismo, siempre se habla un poco de este grupo social, de estas clases medias, de nuevas clases medias, pero había llegado también un momento en el que pues eran un poco como lo que escribe Marx al principio del Manifiesto Comunista, eran como una especie de fantasma que recorría todo el continente, pero que nadie sabía de alguna manera ponerle rostro o hablar de qué representaban o quiénes encarnaban esas clases medias. Unas clases medias que además se están generalizando en toda Europa, no solamente incluso en Europa Occidental, sino también al otro lado del telón de acero, como resultado un poco del mundo, de las raíces del mundo que conocemos hoy, un mundo mucho más urbano que rural, un mundo mucho más basado en el sector servicios, un mundo basado también en la masificación o la extensión, más que la masificación del sistema universitario y del acceso a la universidad. Y de alguna manera la experiencia del Servicio Universitario del Trabajo nos permitía responder a varias de las preguntas que giraban en torno a estas clases medias para el caso español, saber si efectivamente en España se había producido este mismo fenómeno de extensión de las clases medias que en el caso español, saber si tenían las mismas características respecto a su acceso a la universidad, respecto a sus perfiles sociológicos, nos permitía un poco ponerle rostro a ese fenómeno, como bien titula su introducción Miguel Ángel, y de alguna manera, sobre todo, nos permitía también aproximarnos a algo que resulta mucho más difícil de clasificar, como es su motivación política o su proceso de politización. Si echamos un poco la vista atrás, vemos como prácticamente todo el mundo ha querido arrogarse siempre la simpatía de las clases medias. Lo va a intentar la propia dictadura franquista, sobre todo a través de Manuel Fraga, con esta creación de un instituto de las clases medias, con de alguna manera esa idea muy creada a posteriori de que la creación de una clase media fue siempre un objetivo por parte del régimen para dar estabilidad a España, para que no se volvieran a producir todos estos episodios de conflictividad del pasado. Pero hay también una parte de la oposición o del disenso, como lo titulaba también muy bien en una obra de referencia Pere Isàs, que también... Uy, creo que se nos ha ido Nicolás. Vamos. ¿Nico? Nico, te has quedado congelado. Sí, Nico me parece que se ha caído. Con la conexión que tiene en casa. Nico, entra y vuelve a salir si no. No, no se te oye bien, Nico. Yo creo que sería mejor que salieras y volvieras a entrar. A ver si lo podemos arreglar, porque si no... Nico.
Pues esperamos un minuto a ver si se puede recuperar o y damos paso si no. Yo casi no daría paso a Emilio o Álvaro. Vale, perfecto. Sí, pues ya se recupera Nico. A no perfecto. Ser que Nicolás se pueda volver ahora mismo. Ya sabemos que son los riesgos del directo este tecnológico. Sí. Ahora vuelve. Espera, ahora, que ha vuelto a entrar a Nicolás. A ver si le funciona. A ver ahora, Nico. Micrófono, Nico. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí, te escuchamos sí. Al menos. Ahora hay dos Nicolás Esma. Ahora hay dos Nicos, sí. Pues, con uno ya es más que suficiente, o sea que imaginaos dos. Bueno, voy a, ante las señales cibernéticas o divinas de que tengo que callarme, acabaré ya este speech sobre la clase media. Entonces, no sé en qué momento os habéis cortado, tampoco, como dicen en American Beauty, yo tampoco me recordaría. Entonces, donde retome el hilo, pues ahí estará bien. Respecto a las clases medias, esta reivindicación del régimen y la reivindicación por parte del disenso de la oposición, y evocábamos también el libro de Pereisas, tiene un perfil muy parecido al del Servicio Universitario del Trabajo. Gente que, ante todo, es profesional. Se debe ante todo a su profesión. Mucha gente que después será abogada laboralista, mucha gente que después trabajará en la administración y que tendrá un sentido muy democrático del ejercicio de su profesión. Yo pienso que esto era un factor muy importante en el SUT y en la medida de nuestras posibilidades que haya quedado incorporado al trabajo. Y a partir de la experiencia del SUT, que la verdad es que, pues, y si no que los testigos me desmientan, pues solo cabe calificar de iniciática, pues realmente vemos después el desarrollo de una serie de características en la trayectoria profesional de la mayor parte de la gente que participó en el SUT, la empatía respecto a los demás, respecto a otras clases sociales, respecto a otras sensibilidades y sobre todo esa voluntad de ser responsables en el futuro del país y hacerlo democratizando un poco su funcionamiento desde la base hasta pues, lo más alto del aparato del Estado, de la estructura del Estado, que va a ser un poco también la que permita realizar el proceso de transición sin que haya un vacío de poder. Entonces, estos aspectos me parece que están abordados desde distintas perspectivas en el libro y pienso que puede ser una de las contribuciones más interesantes de esta obra. Y muchas gracias y cedo la palabra a los testigos. Muy bien, Nico, muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces con Emilio Criado. Emilio, cuando quieras, quita por favor el micro y así ya puedes hablar. No te escuchamos, Emilio. Tienes que el micrófono que hay debajo de la pantalla, pulsa en él. Ahora sí. Bueno, pues gracias en primer lugar a todo el grupo de investigación que está apoyando este proyecto y pues gracias a ellos hemos podido pasar lo que es experiencias personales de los colectivos que integramos el SUT y que luego más tarde a través de la asociación hemos contribuido a recuperar esa historia, pues va a tener una trayectoria, va a tener un rigor académico y sobre todo va a abrir la perspectiva más allá de nuestra propia experiencia personal. Yo voy a hablar básicamente de los campos de trabajo y Álvaro contará el tema de las campañas y un poco la organización, cómo hemos llegado hasta aquí. Básicamente, como se ha dicho ahí, esto viene de un grupo de amigos que compartimos juventud y experiencias universitarias en los años 60 y que en un momento determinado, y justamente a raíz de unas declaraciones que hace Javier Pradera, cuando le preguntan y él dice que no sabría qué respuesta hubiese dado sobre su militancia política si previamente no hubiese pasado por los campos de trabajo del Pantano Gabriel y Galán en que estuvo él el año 53. Es decir, esto nos obligó a pensar, bueno, no podemos dejar de pasar esta historia porque había una red de contactos y pensábamos que esa experiencia nuestra debe tener un poco cierta visibilidad. Y eso ha sido, nos encontramos con un problema importantísimo, que es que los archivos del SUT habían desaparecido. No sabemos si intencionalmente o no, cierto es que han desaparecido, y ha sido todo un trabajo de la asociación de recuperar a través de una serie de conexiones personales, contactos, casualidades que todo ha habido, esta red de información que nos ha permitido contactar
tener identificados a unos 2.200 de los 14.000, 13.500 sutistas y recuperar 2.000 y pico documentos, casi 1.000.000 de fotografías, que son la base de nuestra web, y que en base a esa documentación, más los testimonios personales de todos aquellos sutistas que hemos ido encontrando en el camino, de forma insospechada, nos permiten tener la base, el mimbre, para montar esta historia. Bueno, yo respecto al tema de los campos de trabajo, quiero decir que entiendo bien lo que decía ahora Nicolás. Es decir, los estudiantes, como en nuestro caso, Antonio, Álvaro y yo, que llegamos a la universidad en el año 63-64, procedíamos de clases medias, mi padre era maestro, por ejemplo, ligado directamente a la Falange, en algunos casos también, y con experiencia personal más bien ligada al bando vencedor. En una universidad en que en el año 63 el número de hijos de trabajadores era un 6%, sí llegaba, y por tanto el medio natural era conservador, familiar y vencedor de la guerra también. Y lo importante, yo creo, de esa trayectoria es que en algún momento, fruto de esas tensiones en la lucha por conocer la complejidad de nuestro país, el SUD nos permite estudiantes con 19, 20 años, de segundo de carrera, primero, pero de los primeros cursos de la universidad, dar el salto y atrevernos a mirar la otra parte de la realidad española que no conocíamos por nuestra vivencia personal y nuestro tipo de familia, ¿no? Y entonces cada uno tiene su peripecia. Yo, por ejemplo, estuve en las minas, en Asturias, estuve en unas fábricas en Galicia, estuve en un campo de trabajo en la Almunia, ahí en Aragón, pero yo creo que el motor fundamental de la curiosidad, en principio la curiosidad de comprender la otra realidad española más allá de nuestras limitaciones, fue el motor determinante. Que esa curiosidad fuese curiosidad simplemente por salir del pobre entorno personal que suponía en muchos casos el mundo universitario de la época o del ambiente provinciano del que había muchas partes, es un tema. Pero sí es cierto es que cuando llegamos a los campos de trabajo o participamos en actividades del SUD, la comprensión de esa nueva realidad social sobre jóvenes con toda la sensibilidad a flor de piel fue un impacto brutal. Brutal al margen o no de las consecuencias personales. Brutal porque convivías en un contexto muy directo con la experiencia de un trabajador, de un campesino que tú no conocías en tu vida normal, no era tu entorno natural. Y segundo, nos acercaba a una España, la otra España, la España de los vencidos, que nosotros por familia tampoco conocíamos. Esa suma de esas dos vivencias produjo un choque importante. Para muchos de nosotros fue simplemente, supuso un paso al conocimiento de la realidad, la comprensión de la realidad del movimiento obrero, de la realidad de la explotación social, de la dureza de las condiciones de trabajo, y para otros fue posiblemente una época juvenil, pero que en todo caso, y también se ha dicho, en cualquiera de los turistas que hemos recuperado en estos años, había un hecho de identificación común. Todos adquirimos un respeto fundamental al trabajo manual, a los trabajadores, y por tanto esa visión democrática interclasista yo creo que fue un factor muy relevante que luego llevó a tomar de posición. Los campos de trabajo fueron hubo 400 campos de trabajo en todos los 19 años del SUD. Las hubo en todo tipo de actividades, la minería, las obras públicas, los grandes pantanos, reparación forestal, la siderurgia, construcción naval, pesca, construcción. Es decir, todos los sectores industriales que había en aquellos momentos en la industria española fueron sede de campos de trabajo del SUD. Y todas las regiones, todas las provincias españolas, menos dos, creo recordar que las Baleares, Ceuta y Melilla, y no sé si me escapa alguna andaluza, en todas hubo campos de trabajo. En un trabajo ímprobo que tuvo que ver mucho con el respaldo institucional del SUD, del SEU, sin el cual hubiese sido imposible llevar a cabo este tipo de actividades. Hay una frase que dice perfectamente el fundador del SUD, Eduardo Zorita, dice: es impensable que sin el apoyo de institucional cientos de estudiantes se moviesen por España, se alojasen sin ese permiso, sin esa protección o ese placer de las instituciones. Esto es importante y es una de las contradicciones que va a estar sometido el SUD en su proceso. Esa dependencia que hay respecto a la estructura, a la jerarquía del SEU y las tensiones que ese aprendizaje supone en los estudiantes que vamos teniendo responsabilidad de un tipo u otro en la organización del SUD, que acaban chocando. Entonces, esa experiencia del SUD tuvo matices muy diferentes, porque no había dos campos iguales. No era lo mismo trabajar en unos campos como la zona minera asturiana, en que había una presencia obrera muy clara, muy precisa, y que era además una referencia importantísima para los estudiantes que nos movíamos a la universidad. Las luchas obreras de los mineros asturianos en la Revolución de 34, en la Guerra Civil, eran la canción Barsantadora Bendita, era una canción, un himno de la protesta estudiantil española.
Bien, no es lo mismo esas condiciones que un campo agrícola perdido en Extremadura, en que lo que había era supervivencia pura y dura de trabajadores en busca de un sustento, o el trabajo en los grandes pantanos con una dureza brutal, mucho más que en las minas, en que familias vivían alrededor del padre que trabajaba en unas condiciones muy, muy complejas. No había una unidad, había, era la, pero si vio uno en conjunto estos campos, estamos viendo la realidad española, que es quizás la virtud que tiene el sur, que es que a través de los testimonios, los estudios, uno recompone perfectamente los fragmentos de la sociedad española y le da una visión compleja de lo que era aquello, ¿no? Yo creo que las relaciones de los estudiantes con los trabajadores partían de un hecho inicial. Los trabajadores de primeras no entendían qué diablos hacía el estudiante allí. No sabíamos si éramos policías, si estábamos condenados por ser malos estudiantes, si no entendían que en vez de estar trabajando, yendo de vacaciones, estuviésemos allí. Pero en cuanto se producía, y era muy fácil, muy frecuente, una primera comunicación personal después de las tabernas que frecuentábamos por las tardes, a determinados trabajos, la conexión era inmediata. Yo no recuerdo ningún estudiante de los cientos de estudiantes que podía conocer, y Álvaro me podrá corroborar, que no enlazase y viese una comunicación muy fluida. El respeto con que la gente nos trataba, no un respeto del señorito, no, sino respeto a alguien que hace el esfuerzo de comprender, era recíproco. Y nosotros aprendimos tanto de valores humanos, de solidaridad, de dignidad, de respeto, que nosotros asociábamos a las clases medias. Y de golpe veíamos que en la clase obrera esos mismos valores estaban representados y de una forma mucho más valiosa porque se hacía en condiciones de vida mucho más precarias. Esto fue una etapa así. A partir de que un campo existía, los campos que se sucedían después, la acogida fue siempre la misma y no creo que haya incidentes de ningún tipo. Al revés, hubo una fraternidad que se ha mantenido más o menos en el tiempo. Los trabajadores vivíamos en alojamientos que eran muy variables, en barracones, en casas alquiladas, con alguna ayuda exterior para preparar la comida, pero era una convivencia cotidiana con los trabajadores. Nosotros cobrábamos un salario que cobraba el salario del peón, pues nuestros trabajos eran de peonaje, no, por supuesto no podíamos hacer ningún trabajo de capacitación profesional porque no teníamos esas capacidades, pero hacíamos trabajos mecánicos, carga, descarga, picar, en fin, lo que es toda una experiencia. Yo, mi experiencia personal, y voy a ir terminando ya, es que a mí el respeto, cuando la primera vez que me encuentro en una mina con 18 años y me encuentro que me pone a trabajar con un picador que iba de estajo, para mí un pico era un instrumento, vamos, en fin, de no sé dónde, manejar un pico tiene mucha ciencia. Y la forma en que el trabajador Simón me ayudó a entender el manejo y respetaba mis carencias es algo que nos, y él perdía salario por trabajar conmigo, son valores que no se puede apreciar. En esos contactos también hay una cosa importante en el sur. Con la oposición española, entramos en contacto con ella donde la había, pero es que la represión que se detecta perfectamente en la documentación era tremendo, y el miedo instalado en las clases populares era brutal, si no era la confianza para hablar de la realidad de sus problemas. Pero al poco tiempo, las dificultades sobre salario, sobre convenio, sobre condiciones de trabajo, afloraban y era un terreno común de discusión cualquiera que fuese el campo. Y ahí, lógicamente, pues hubo campos donde el movimiento obrero era importante, como era en Asturias, como era en Andalucía, en Casa, por ejemplo. Había una relación directa y, por lo menos en las minas asturianas, que donde más campos de trabajo hubo, en Asturias, en la provincia que hubo más campos, hubo una relación muy directa a partir de los 60 con el 75, con los fundadores de comisiones obreras, las comisiones de pensionistas. Vivimos accidentes durísimos fruto de las condiciones de trabajo de las fábricas, de aquellas minas, y esa experiencia quedó ahí y quedó también en forma de sanciones o problemas policiales que hubo contra los estudiantes que se habían significado, o en algún campo la Guardia Civil, que siempre estaba encima de todo, detectaba algún comportamiento determinado que luego supuso pues pérdidas de, por ejemplo, a compañeros, pérdidas de los permisos para seguir estudiando y atrasar el acceso al sistema militar. La experiencia del SUD supuso a mucha gente un agravamiento cuando fueron juzgados después por el Tribunal de Orden Público por su militancia en el PC o en comisiones obreras. Es decir, la realidad española estaba reflejada en el sur. Yo creo que se ha dicho que yo recordaría una frase que se ha dicho, y que ahora al hilo del prólogo de Carmena. Yo creo que nosotros intentamos mirar al otro lado y comprender, y eso es el mensaje más importante.
Pero ahora mismo, a la hora de actualizar el SUT, y en los últimos días han salido iniciativas diferentes, yo creo que esa mirada de comprender lo que es el movimiento obrero, lo que es el mundo del trabajo, con las condiciones que tiene actualmente, que son muy diferentes a las nuestras, es fundamental, es un valor. Yo soy consejero de la Universidad Autónoma y lamento que los estudiantes tengan una visión tan individualista y tan poco proclive a la curiosidad. Hay un movimiento muy importante en las ONGs, pero ese movimiento de comprender el país no hay. Y termino una pequeña anécdota, pero que es brutal, que recoge un poco el mundo en que el estudiante percibía a los obreros en general. En el año 64, se celebran en Madrid las primeras asambleas que, a imitación de Barcelona, permitieron constituir el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, que fue, con el SDEU, en los momentos más potentes y que consiguió una fuerza tremenda durante 5 años. Bien, en la primera asamblea en la Facultad de Medicina, Comisiones Obreras llevó a un ferroviario y los abucheos por parte de la mayoría de los estudiantes eran tremendos. Se decía, los demócratas podemos ser los ilustrados, los universitarios. La democracia no es para obreros y letrados, literal. Una semana más tarde, Martino Camacho vino al mismo salón de actos, hubo ya una campaña de izquierda más potente, no movimos, y en un debate muy interesantísimo, el debate de que la democracia era de todos los españoles y no solamente de los universitarios, ganó. Y ganó, como muchas batallas ideológicas que el movimiento estudiantil desarrollamos esos años. Y termino. Pérez Viñeta, en los primeros años del SUT, en el año 50, el SUT estaba en la comisaría Secretaría General del Movimiento en Alcalá 44, y Eduardo Zorita nos contaba una anécdota increíble. Con él estaba Pérez Viñeta, que luego fue capitán general de Cataluña y unos hombres más duros del ejército de los militares españoles. Bueno, pues decía que Viñeta le decía una cosa a Eduardo. Dice, como los trabajadores no distinguen a un estudiante de otro, porque no son de los vuestros, poner a un estudiante que haga dos estudiantes corriendo turnos. El trabajador no va a distinguir un estudiante de otro y va a pensar que es el mismo estudiante. Así aprenderán la fuerza que tenemos y así aprenderán a no volver a rebelarse. Esta anécdota, que literal está en el libro y la había contado, refleja en qué mundo nos movíamos, ¿no? Bueno, termino. El mundo fue cambiando y el SUD vivió toda evolución. Pero esas experiencias nos marcaron y, gracias a vuestro trabajo, pues podemos compartirla con otras personas y está en el libro. Yo creo que el libro es una síntesis perfecta de calidad académica y de experiencias vitales que le dan una otra frescura que espero que hayamos sido capaces de transmitir a los que no tuvisteis la oportunidad o de estar ahí. Nada más, y cedo la palabra a mi amigo Álvaro, cuya amistad entre los dos ha permitido que esta obra pueda haber ido un poco adelante con vuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Hazme el favor, por favor, de cerrar el micrófono y así, Álvaro, puedes. Gracias. Buenas tardes. También quiero agradecer al seminario este el intento de difusión de análisis del libro y de predicción de esta historia que a nosotros nos parece tan importante. Voy a contar un poco cómo se configuró este movimiento de sutistas que cristalizó más tarde, en el año 2017, en la Asociación de Amigos del SUT, que en definitiva lo único que hacía era darle forma legal a un proceso que nosotros habíamos articulado con un único objetivo, que era la recuperación de la historia del SUT. Tres amigos y una amiga, que es Teresa García Alba, nos conocíamos desde los años 50, habíamos mantenido la amistad intensa y teníamos distintas trayectorias vitales, profesionales y políticas incluso, ¿no? Pero el sentido de la amistad pervivió a lo largo de todos estos años. Y cuando nuestra dimensión profesional se fue quedando en un segundo plano, pues en esos momentos de reflexión que tienen los amigos con las reflexiones sobre lo que ha sido toda nuestra trayectoria, nos preguntamos por qué no podemos recuperar la historia del SUT. Fuimos testigos importantes de lo que fueron los últimos años del SUT, 66, 67, 68, Antonio desde el 60, y Antonio y Teresa desde el 64, y teníamos información de lo que ocurrió en el seno del SUT.
después solo existía que estuviera armado el libro de Miguel Ángel sobre el SEU, que dedica más o menos 18 páginas al SUD. Y aparte de eso, no había ningún otro documento que reflejase lo que había sido el SUD. Emilio hace alusión al libro de Santo Juliá con Javier Pradera, que eso fue una pequeña alusión y que de alguna manera incitó, digamos, nuestra voluntad de intentar recuperar esa historia. Como fuimos testigos del cierre del SUD en el año 1968, porque se cerraron en el 68, aunque luego en el 69 hubo un pequeño apéndice, conocíamos, y yo particularmente, porque trabajaba con Teresa García Alba, estuve trabajando 2 años en la delegación de Quevedo. Entonces conocía perfectamente lo que era la documentación del SUD existente en aquella época. Y entonces esto, aparte de que yo me encargué, mi trayectoria, digamos, profesional dentro del SUD siempre fue para los campos de trabajo. Pero allí en lo que era la Nacional del SUD habíamos muy pocas personas. Y entonces esto, yo conocí y participé en las reuniones que se montaron para organizar la campaña de educación de Cáceres de 1968, perdón, 67 y de León de 1968. Y entonces me enriquecí particularmente como consecuencia de lo que conocí en relación con esas campañas, y ahora contaré algunas cosas de las campañas. Entonces, nosotros cuatro nos pusimos, primero, como núcleo embrionario de la recuperación de esa historia, aportamos, digamos, nuestras carpetas de documentos y nuestras fotografías, y a partir de ahí nos pusimos en contacto con Miguel Ángel Ruiz Canicer, que conocimos su documento a través de las búsquedas de Internet, que hoy día facilitan cosas, ¿no? Y entonces esto, hicimos una primera conexión con ellos, con el primer grupo de historiadores, con Miguel Ángel, con Javier y con Nicolás, y a partir de ahí empezamos a hacer los primeros escarceos serios de construir la historia. Por otro lado, tuvimos, a través de Emilio, que tiene grandes conexiones siempre para todos los segmentos de la vida, pues entonces conocimos a Eduardo Zorita. ¿Por qué es muy importante Eduardo Zorita? Porque era el punto de arranque del SUD en 1952, con el famoso telegrama en la cual Jordana le nombra jefe nacional del SUD en marzo de 1952. Y a partir de eso, Eduardo Zorita, que es un hombre de una cabeza privilegiada, pues nos ha contado, porque tenía la memoria totalmente fresca y tiene una capacidad analítica enorme, pues nos contó cómo fue todo el nacimiento del SUD y quién fueron los principales protagonistas en el lanzamiento de esto. Entonces, claro, la conexión fundamental, lógicamente, era con el padre Llanos, y el padre Llanos esto lo llevó a Jorge Jordana, y Jorge Jordana promocionó, digamos, el lanzamiento con los primeros campos de trabajo de Rodalquilar. Zorita trabajó intensamente y es un hombre con una gran capacidad organizativa y creó los primeros campos de trabajo, primero con 3 personas en Rodalquilar, después con 30 y luego ya numerosos campos en el tercer año. Y entonces esto también nos contó lo que fueron las primeras conversaciones con Franco para la rendición de cuentas de cada año, y nos puso en conexión con las personas de su equipo que le ayudaron a la creación de estos primeros pasos, que fueron Sobrino, Bermejo y Rogelio de la Torre. Y luego nosotros hemos ido ampliando conexiones, destacando Juan y yo, que estuvo 5 años en el SUD, que estuvo 5 años yendo a campos de trabajo, que era miembro del Felipe, y entonces esto es muy importante, las conexiones que él nos desveló y las personas que nos presentó en relación con eso, y fue testigo importante de lo que fueron el final de los años 50 y el inicio de los 60. Alfredo Muñoz Giner, que fue el sustituto de Ángel Sánchez Gijón, que fue depurado como consecuencia de un artículo que escribió defendiendo la intervención cubana en la bahía de Cochinos. Y hay que decir que Ángel Sánchez Gijón fue un personaje importante dentro del SUD y dentro del SEU también, porque fue nombrado consejero del SEU. Y que la historia de Ángel Sánchez Gijón no la conocía ni su hija, ¿cómo se llama? Aitana.
Aitana Sánchez Gijón. Ni su hija Sánchez Gijón conocía la historia de su padre. Y entonces esto, nosotros la desvelamos y su hijo tenía documentos y fotografías importantes, pero Aitana no conocía nada de esto y se quedó perpleja cuando le contamos todo lo que hizo su padre, ¿no? Alfredo Muñoz estuvo hasta que llegó Martín Villa en 1962, el CEU. Y luego entró Martín Villa y colocó a Enrique Calonge, que también lo rescatamos y que fue muy importante como constructor de las campañas de educación. También nos llevaron a Herman Pesqueira, que fue una persona importante dentro del distrito de Barcelona. Y después esto se creó, digamos, la relación con el equipo del documental, con Diagrama, y esos que tenían un equipo profesional, que nosotros no hemos dispuesto nunca de ello, pues entonces con esos profesionales abrieron el campo de contactos de manera también muy importante. Entonces los contactos nos aportaron gran número de testimonios, gran número de documentos y gran número de fotografías. De tal manera que la historia del SUD se podía construir a partir de ello y nos propusimos hacer esa construcción con Miguel Ángel, con Javier y con Nicolás, y luego esto profundizar en todo lo que fuera posible. Desde entonces acá ha habido una difusión importante porque se han publicado más de 20 artículos por nuestros equipos de historiadores importantes y también por gente del sur como Juan Anjó. Y por periodistas. Se han divulgado artículos en la prensa nacional y en revistas de carácter histórico. Y como proyectos ejecutados con la asociación, pues está el documental, que es un documental sobre el sur, no es un documental del sur, es un documental sobre el sur, el libro este que se ha rematado ahora, y tenemos un archivo del sur en la cual tenemos más de 2.000 documentos, tenemos más de 1.500 fotografías y tenemos una colección de audios también sobre todas estas aportaciones que hicieron los antiguos sutistas. También disponemos de una web, sud.org.es, en la cual hay documentos, hay fotografías, hay noticias del sur y hay contactos. Y se han celebrado a lo largo del año 2019 y 2020 actos en distritos universitarios como Asturias, como Galicia, como Granada, como Madrid, como Barcelona y como Zaragoza. Y la irrupción de la pandemia ha de momento neutralizado esta capacidad de trabajo, pero pensamos retornarlo, por supuesto, cuando la pandemia nos deje, y además ahora con la importante tarea que tenemos de difundir el libro del sur junto con el documental. Bueno, esto es lo que ha sido la Asociación del Sur, que legalmente tuvo su nacimiento en marzo del 2017 y en la cual pues ahora mismo sigue trabajando en la dirección esta que os planteo. Bueno, esto es lo que hacemos como grupo, y ahora voy a hablar un poco de las campañas de educación. Las campañas de educación nacen en 1962 y ese año es decisivo desde el punto de vista de los cambios tan importantes que se producen en el régimen, en el SEU y en el SUD. En el SEU entra Martín Villa en abril de 1962 y nombra director o jefe del SUD, Nacional del SUD, a Enrique Calonge. Y entonces, al mismo tiempo, se había producido una decadencia de los campos de trabajo. Como consecuencia del incremento de la politización universitaria, en la década, digamos, 1956-1966, en el 1962, ya estaban muy señalados los sutistas como personas que tenían esto una serie de contactos y que producían esto inquietud a las autoridades gubernativas. Además, esto seguro que todavía no lo hemos podido registrar desde el punto de vista de documentos gubernativos, pero seguro que la policía tenía conocimiento de los miembros del Felipe que estaban en la cabecera del SUD y que utilizaban el SUD como marco a través del cual podían relacionarse no solo la gente que estaba aquí en Madrid, sino los viajes que podían hacer en relación con las actividades que el SUD tenía, ¿no? Y entonces es muy importante eso. Y luego se produjo un descenso de sutistas en los campos de trabajo porque había una caída del número de empresas y había menor financiación para los campos de trabajo. Entonces, en el 1962 se crean las campañas de educación. Bueno, se vinculan sobre una referencia fundamental, que es que el nivel de analfabetismo en España todavía era muy alto
en el año 1960 la tasa de analfabetos era del 11,2, 14,8% para mujeres, 7,3% para hombres. Perdón, sí, para hombres. Y entonces esto piensa que hay que crear una nueva figura que se venda, digamos, de una manera diferente a los campos de trabajo dentro de la universidad. Y entonces lo que se dice es que hay que pensar que el universitario tiene que aportar, no solo recibir en los campos de trabajo, donde va hacia unas funciones, como ha dicho Emilio, de peonaje, y se produce una relación entre los universitarios y los obreros, y cada uno a su casa, y ya está. No, aquí lo que hay que dejar es la huella y el rastro de qué es lo que ha hecho el universitario en el tiempo, que los veranos, que ha estado dentro de las actividades del sur. ¿Y qué es lo que se piensa que puede aportar? Pues que puede contribuir a disminuir la tasa de analfabetismo dentro de las provincias atrasadas de España. Porque la tasa que he dado yo era tasa de nivel nacional, pero las tasas que había en la provincia de Granada, por ejemplo, era del 25%, y esto sin aplicar los criterios de la UNESCO, sino simplemente con saber, con pensar si sabían leer o escribir, nada más, simplemente. Entonces las tasas eran altísimas, ¿no? Y entonces se pensaba que ahí se podía hacer una tarea. Se orienta, lógicamente, donde la tasa de analfabetismo estaba más concentrada, que era en el mundo rural, y ese mundo rural es otra realidad distinta de lo que eran los sectores industriales, donde habíamos desarrollado anteriormente los campos de trabajo. Y por otra parte, se piensa que el mundo rural no tiene una problemática tan complicada desde el punto de vista de transición a posiciones políticas como el mundo obrero, como la clase obrera, ¿no? Y entonces se produce una conjunción de analfabetos que superan ese estado con universitarios que dan, digamos, su trabajo y que reciben lo que es toda la convivencia con el mundo rural, ¿no? Entonces, esto se hace con gran apoyo de los estamentos azules del régimen, de tal manera que hay una colaboración muy intensa, muy clara y muy explícita y muy documentada de los gobernadores civiles de las provincias, de los alcaldes de las localidades donde se hacían las campañas de alfabetización y de los medios de prensa y de radio. Y todas las fuerzas provinciales, cuando una provincia se señalaba que iba a recibir la campaña de alfabetización o de educación, que se llamó posteriormente, en un año determinado, entonces todas las fuerzas provinciales están subordinadas a, bueno, subordinadas no, pero que forman un marco, digamos, de colaboración que está supervisado y dirigido por los gobernadores provinciales. Entonces, en 1962, la primera campaña en Granada, con nada menos que Martín Villa y Juan José Rosón implicados en apoyando directamente a Enrique Caloje, que era el jefe nacional del sur y que era el jefe de la campaña. Esfuerzo organizativo importante que se hizo, porque se partía de cero, o sea, los campos de trabajo, tú ibas a una empresa donde la empresa, tú le habías dicho que le ibas a mandar 15 o 20 universitarios, y la empresa, cuando tú llegabas con los 15 o 20 universitarios, ya tenía asignados unos puestos de peonaje y tenía asignado un domicilio e incluso hasta los sitios donde se iba a comer y todo eso. Y entonces todo estaba organizado y no había que hacer nada más. Pero con las campañas de alfabetización era totalmente distinto, porque creaban unas comarcas dentro de las provincias que eran las más atrasadas, y dentro de esas comarcas había que destinar un número determinado de universitarios a cada comarca y buscarles alojamiento dentro de las casas de las personas. Y entonces esto, a partir de ahí, desarrollar los trabajos, ¿no? Entonces, el universitario, y esto es sustantivo desde el punto de vista de la diferencia que hay entre los campos de trabajo y las campañas de educación, es sustantivo. El universitario estaba las 24 horas viviendo con las familias rurales, las 24 horas. Dormía en casa de las familias rurales y comía lo mismo que comían ellos, exactamente igual. Y cuento una anécdota que me contó esto una compañera que me dijo que iba a ir inicialmente a las campañas de educación, pero una amiga suya que había ido a las campañas de educación el año anterior le dijo que le tocó dormir a ella en la misma cama que la señora de la casa, en la misma cama. Y entonces hasta le pareció ya un exceso total, y entonces dijo que se iba a campos de trabajo, que allí por lo menos estaban las habitaciones asignadas.
Esto, lógicamente, es un exceso y para nada era la habitualidad, pero quiero decir que hasta dónde llegaba esa convivencia y esa conexión entre los universitarios y las familias. Esto está reflejado en el libro, en una selección de testimonios que se han hecho y que es un auténtico tesoro dentro de lo que es el Archivo del Sud. Ahí hay pequeños párrafos dentro de esos testimonios. Yo creo que son suficientemente significativos para que veamos la riqueza y la forma de vida que tenían allí. Un factor que es también muy importante dentro de la diferencia con los campos de trabajo es que el número de universitarias es muy importante dentro de las campañas de educación, al contrario que los campos de trabajo, que con dificultad llegaban al 10% de los participantes en los campos, solo era más o menos un 10% universitarias cuando llegaba. En la campaña de Granada, de la primera de todas, el 40% de los participantes eran universitarias. Que es verdad que iban también a trabajar, o perdona, a hacer la campaña porque les daban el certificado del servicio social. Y eso también era un factor que era estimulante para ellas. Pero aparte de eso, tuvieron una participación del 40% en ese primer año y como promedio a lo largo de los años un 30%, lo cual fue muy importante. A partir de que se crean las campañas de alfabetización y del éxito que tuvieron dentro de lo que era el mundo del sur y la difusión que se hizo, las campañas de educación fueron la estrella de las actividades del sur. Y los campos de trabajo quedaron disminuidos. De tal manera que nosotros, cuando hacíamos los cursos anuales, los participantes en los campos de trabajo éramos como los cenicientos, digamos, dentro de las actividades del sur. Y sin embargo, la gente de las campañas merecían todas las atenciones desde el punto de vista de los esfuerzos organizativos y presupuestarios que había por parte de la dirección, ¿no? También hay que mencionar la importancia que tuvieron los religiosos dentro de las campañas de alfabetización. Tuvieron una presencia muy importante como miembros de esos equipos, porque también iban a campos de trabajo. Yo al primer campo de trabajo donde estuve, que fue en Sidesa, tuve dos jesuitas y iban también a campos de trabajo, pero en mucho menor número y mucho menor porcentaje que fueron las campañas de educación. Álvaro, sí, perdón. Una cosa, si te parece, cierras este punto y así dejamos que la gente pueda preguntar. Vale, muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Cierro un segundo nada más y cierro. Bueno, os hago un balance. Perfecto, gracias. El total de universitarios fueron 2.815 y la campaña que más universitarios tuvo fue 414 en León. 8 años de campañas y 11 provincias que fueron trabajadas. Y lo dejamos aquí. Para no comer más tiempo. Vale. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido una presentación súper interesante y tenemos todavía unos minutos para, si queréis, formular algunas preguntas. Yo tengo alguna, de hecho, pero mejor que preguntéis vosotros. Así que, perfecto. Bueno, tenemos ya la primera. Profesora Gloria Nielfa, así que es su turno. Gracias. Va a tener que quitarse el micro, el silencio del micro, si no, no la escuchamos. Abajo, de los tres iconos de abajo. Sí, sí, bueno, ya lo he logrado. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción escuchar esta presentación porque yo estuve en el sur, yo estuve en la campaña de León del verano del 68. Y realmente, bueno, cuando preparabais el libro, os pusisteis en contacto conmigo, me mandasteis el cuestionario pidiendo que colaborara con mi testimonio y lo cierto es que no pude hacerlo en aquel momento porque tenía otros compromisos y no llegué a tiempo. Ya me avisasteis de que ya se cerraba el plazo y entonces no pude participar. Pero bueno, quiero decir que este es el motivo de mi interés y de que me haya interesado mucho cuando he sabido que se haya publicado el libro y ahora cuando me ha llegado la noticia de esta presentación. Y entonces, pues yo
si queréis, pues puedo aportar mi pequeño testimonio contando que mi experiencia, claro, ya digo, fue en la campaña del año 68, lo que estaba explicando Álvaro sobre lo que eran las campañas de alfabetización, esas campañas inicialmente concebidas como campañas de alfabetización, pero que ya luego, yo recuerdo ya en los contactos iniciales que tuve cuando iba a ir, pues ya las personas que estaban implicadas, yo era nueva, independiente, pues ya explicaban que bueno, que realmente eran campañas de educación, pero que ya no se pretendía solo lo de que los estudiantes aportaran al pueblo donde iban, sino también que aprendieran. Ya se hablaba de campañas de educación y trabajo, y lo cierto es que justamente en la provincia de León había muy poco analfabetismo. O sea, yo estuve en la zona del norte, en la zona de la montaña, en Genestosa concretamente, un pueblo ya muy cerca del límite con Asturias, y allí solamente había dos señoras muy mayores que no sabían leer. El resto de la población estaba alfabetizada. Y desde luego se concibió todo el tiempo como campaña de educación y trabajo. Lo que decía Álvaro, yo dormía en una casa del pueblo, me habían buscado habitación en una casa del pueblo, pero luego cada día lo pasaba con una familia del pueblo. Y entonces trabajaba con esa familia y comía con esa familia. Bueno, entonces para mí fue una campaña, fue importantísima, en ese sentido que habéis dicho antes en la presentación, lo que aprendíamos quienes íbamos allí sobre el mundo rural, sobre otras formas de vida, etcétera. Pero bueno, aprovecho para comentar un detalle que ya como Álvaro ha tenido que cortar, a lo mejor lo iba a contar él y no le ha dado tiempo, pero yo recuerdo que ese verano, además de los que estábamos repartidos por los pueblos de León, había un campo de trabajo en la mina de Matarrosa. Y en la mina de Matarrosa, en ese campo de trabajo, había reivindicaciones obreras pendientes de tiempo atrás y que se recrudecieron ese verano, y posiblemente pues también con la presencia de los estudiantes se agitó el asunto, y al final salimos todos los universitarios expulsados de la provincia de León por el gobernador civil, que nos dieron un plazo de 48 horas para abandonar la provincia. Y tuvimos que llegar cada uno, lo previsto era que fuera un autobús a recogernos a cada uno en los pueblos donde estábamos, y tuvimos que buscarnos la vida para desplazarnos a unos cuantos núcleos de la provincia, para luego desde allí ya sí nos recogieron para llevarnos a la capital, a León, y desde allí volver para Madrid. Y recuerdo además, ya si me permitís una última anécdota, en ese camino de vuelta a Madrid, yo había estado en un pueblo muy pequeño, prácticamente ni había oído noticias ni informaciones de nada durante aquel casi mes y medio que estuvimos. En el autobús de vuelta a Madrid oímos la información de la entrada de los tanques rusos en Praga, verano del 68. Bueno, no me alargo más, simplemente quería pues esto, expresar mi satisfacción de estar escuchando esta presentación y que tengo muchas ganas de leer el libro y lo leeré en cuanto pueda. Y me ha gustado también conocer toda esta información sobre esta asociación de sutistas que yo no conocía. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene? Ah, sí, vale, ve aquí. Bueno, vamos a darle la palabra, si os parece, al profesor Pereisas. Luego vas tú, Nicolás. Sí, buenas tardes a todos. Muy brevemente, simplemente quiero felicitar al conjunto de los autores del volumen, porque no he tenido oportunidad de leer el libro. Como sabéis, las últimas semanas del curso suelen ser peores todavía que las semanas que lo preceden, pero lo he podido mirar con un cierto detenimiento y me parece un trabajo espléndido. Por tanto, y además me confirma la impresión la presentación que han hecho todos los que han intervenido. Por otra parte, me parece que era un libro, o que es un libro necesario, que era necesario elaborar un trabajo como este, que además haya comportado la posibilidad de recopilar documentación y de tener pues un archivo con documentos que podrían ser, imagino, también puestos a disposición de otros investigadores en el futuro, pues me parece algo a destacar. Por tanto, no quiero alargarme. Os felicito a todos. Creo que el libro, como he dicho, es un trabajo muy, muy bien articulado y que
apunta evidentemente a una contribución de la máxima relevancia y además, era un tema sobre el que había que hacer un trabajo como el que se ha hecho, porque al principio las intervenciones, tanto de Miguel Ángel como de Javier, ¿no?, han introducido, bueno, ¿y hasta qué punto esto es importante, ¿no? Pues es evidente que sin que nada en concreto sea el punto único y central para explicar cualquier cosa, es evidente que aquí hay un marco, un proceso, unas implicaciones, unas participaciones personales que tuvieron una importancia indiscutible. Podemos tal vez discutir el grado de esa importancia, pero que la importancia es, me parece, es evidente. Nada más. Y gracias. Y es un placer, aunque siempre lo es más la proximidad física, pero también que en estas circunstancias tengamos a veces más oportunidades de vernos, aunque sea a través de la pantalla, que en otras circunstancias más normales. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Nicolás? A ver, yo muy brevemente muchas gracias tanto a Pera como sobre todo a la profesora Gloria Nielfat. Tengo que decir que yo admiro muchísimo el trabajo de la profesora Nielfat, sobre todo en el ámbito del municipalismo. Para otro trabajo utilicé mucho sus libros sobre las concejalas en tanto en la época republicana como en la época franquista. Una de las de los aspectos que yo me he olvidado de señalar respecto a las clases medias, pero que nos pareció fundamental, es hasta qué punto el SUT es un reflejo del cambio de la situación de la mujer, sobre todo a final de los años 50 y principio de los años 60. Le dedicamos, de hecho, un epígrafe específico en el libro, porque nos parecía que realmente yo creo que hay trabajo más que de sobra para una monografía sobre el concreto papel y, de alguna manera, el empoderamiento que tienen muchas de las participantes del SUT después de la experiencia. De ahí también lo que comentaba Pere, uno de los mejores aspectos del trabajo va a ser que el archivo del SUT va a quedar y va a quedar a disposición de quien quiera hacer nuevas investigaciones. Hay ya una tesis doctoral en curso, de la de Daniel Canales. Pero quería preguntarle, aprovechando, a la profesora Nielfa, me parece que el SUT es la primera experiencia dentro del movimiento, dentro del Partido Único, en la cual no hay una diferenciación por géneros dentro de la estructura falangista. Y de hecho es algo que genera mucha polémica. Cuando empieza la experiencia del SUT apenas hay universitarias, entonces no hace falta de alguna manera diferenciar por sexos dentro del servicio, pero a medida que dentro de este proceso de construcción de la nueva clase media las mujeres comienzan a llegar ya de manera mucho más habitual a la universidad y comienzan a participar en el SUT, desde la sección femenina se hace un poco como un reclamo de decir: nosotros tenemos que controlar el encuadramiento de la mujer, es la función que tenemos dentro del partido, y las mujeres que entran a participar dentro del SUT deberían depender orgánicamente de sección femenina y no del SUT. Entonces hay un debate bastante, bastante interesante, del cual damos nota en el libro, y hay de hecho un artículo, uno de los primeros artículos de Manuel Vázquez Montalbán, de carácter político, que viene a decir que como el objetivo es el mismo, tanto para hombres como para mujeres, lo lógico es que haya un solo SUT y no un SUT diferenciado entre hombres y mujeres. Entonces, tanto como investigadora como además partícipe de la experiencia, ¿realmente en el SUT se podría afirmar que es uno de los primeros lugares donde esta participación es verdaderamente transversal y que no hay esta diferenciación tan estricta entre hombres y mujeres? Bueno, pues yo aquí tengo que decir que realmente como investigadora no he abordado la cuestión. O sea que yo lo que puedo decir del SUD es
el recuerdo de mi experiencia cuando yo, como estudiante en cuarto de carrera, con 21 años, decido ir a la campaña de León. O sea, como investigadora, yo he tocado temas sobre la situación de las mujeres en el franquismo, pero concretamente este tema no lo he tocado en absoluto. Entonces, lo que yo tengo que decir de mi recuerdo es que yo, cuando estaba en cuarto de carrera, yo había hecho el servicio social el primer año, como se hacía normalmente, después de hacer el cursar primero de carrera. Ese verano había estado en el albergue de sección femenina de la granja de San Ildefonso haciendo el servicio social. Y luego fue el verano de cuarto de carrera cuando yo, que me movía siempre independiente, no estuve en ningún partido, pero me movía en el ámbito del movimiento estudiantil en esos años y de ese antifranquismo, ya digo, no canalizado a través de ningún partido en concreto, pero sí del movimiento estudiantil, de las manifestaciones. Bueno, pues en ese ámbito yo oí hablar de que había estas campañas. Yo ni sabía lo que era el SUD, ni había tenido nunca un contacto con el SEU, aparte, vamos, de la afiliación obligatoria que teníamos entonces los estudiantes al SEU y el carnet del SEU. Y yo había estado en esas asambleas, lo que mencionabais, la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, etcétera. Pero yo no tenía ningún contacto con el SEU ni con... No. Y oí que había estas campañas. Y me pareció muy interesante y decidí ir. Y los primeros contactos que tomé con la gente que lo llevaba, desde luego lo que veía más era el antifranquismo, más que el SEU. O sea, yo tuve contacto, pues yo recuerdo entre las personas, claro, muchos ya se me han olvidado los nombres, pero yo recuerdo, por ejemplo, el cura Eutiquio, no sé, los que habéis estado... Yo recuerdo al cura Eutiquio, que era, pues eso, un cura de esos curas rojos, digamos, que había entonces. Yo recuerdo los contactos que yo tuve para ir a esa campaña. Desde luego ahí no se respiraba SEU, se respiraba antifranquismo. Y a eso es a lo que yo me uní. Desde luego no tuve ningún contacto con la sección femenina en relación con ese tema, ni, o sea... No vi a la sección femenina en el asunto, no se habló para nada de sección femenina y ya digo, se sabía que detrás estaba el SEU, pero con las personas con las que hablabas, lo que transmitían no era SEU, era antifranquismo. Eso es lo que yo viví del año 68. Ya os digo que antes no tuve ningún contacto. Entonces, respecto a la pregunta concreta de Nicolás, pues no puedo dar una respuesta categórica, porque ya digo, o sea, ahora desde luego ahí yo no vi participación ninguna de sección femenina. Es lo que puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Nico, ¿querías decir algo, Nico? Porque tienes la mano levantada, Emilio. Que... Sí. No, gracias solo. Vale, perfecto. Emilio. Bueno, yo creo que Álvaro podrá comentar con más detalle la campaña de León. Es que no da tiempo a explicar, pero claro, una parte importantísima del SUD es que el SUD era un microcosmos que reflejaba tanto las tensiones entre las diferentes fracciones del movimiento, entre el movimiento y la Iglesia, entre los azules y los reformistas, pero a su vez, entre los estudiantes que iban al SUD, sobre todo a partir del año 65 y 68, estaban todas las tensiones que había dentro del movimiento estudiantil. Y en el movimiento estudiantil mayoritario había el reflejo de, no hay tiempo para ahora, pero está bien escrito en el libro, la campaña de 68 es justo la campaña a partir de con antecedentes previos, pero a partir del albergue de Pollo de Jaca de diciembre del 67, en que se marcan las consignas de organización del año siguiente, y hay un enfrentamiento brutal en Pollo de Jaca entre el movimiento y el resto de los estudiantes. Y cuando llega la campaña de León, en la Semana Santa del 68, que se hizo una campaña, un cursillo previo en León, ya hay un enfrentamiento, no ya con el SEU, sino dentro del movimiento estudiantil. Digamos, los dirigentes más reformistas, socialdemócratas, Agustín Maraval, Alberto Rusecchi, que luego estuvieron en la órbita del PSOE, quedaron relegados por la dirección de Lorenzo Díaz o otros compañeros que eran sociólogos, que eran claramente militantes del PC. Y eso llegó a unos cambios radicales, bueno, eso Álvaro, perdona que te lo pise porque es tu trabajo, en los contenidos del material que se utilizaba en las campañas y los objetivos de las campañas. No se iba a enseñar, sino a aprender el estudiante. Bueno, y yo sobre a mí me parece que la riqueza, termino, la riqueza del SUD, de la experiencia del SUD,
lo digo por Per y su comentario, es que fue un perfecto micro. Yo era militante del dirigente del sindicato de estudiantes en la Facultad de Ciencias, en Químicas, y luego entré a partir de mi experiencia en las minas asturianas, en Comisiones Obreras, y ahí sigo trabajando. Pero es que esa riqueza de recoger las tensiones dentro del movimiento estudiantil, las tensiones dentro del movimiento gubernamental, el SUD era, se ve perfectamente en los textos. Hay un detalle, por ejemplo, en los años, a mitad de en los años 60, el debate entre el SUD. El SUD se define, los autónomos del SUD, que ponían barreras respecto a las instituciones oficiales, se definían como preapostólicos y prepolíticos. Preapostólicos porque no querían ser herederos de la transmisión religiosa católica que pugnaba con la Iglesia al entrar. Y también se decían apolíticos porque no querían ser instrumentalizados por la línea azul que pretendía recuperar a través del SUD la presencia estudiantil de la falange entre los estudiantes. Entonces, justamente hay ese debate y otro debate muy importante entre, además, Dolors Renau, por ejemplo, lo escribe muy bien, una dirigente socialista importante después en Cataluña, el debate entre el compromiso y la militancia. Hay una discusión muy fuerte entre los nuevos, a partir del año 62-63, los sutistas no quieren dar testimonio de la caridad con su estancia en sitios, en barrios, quieren pasar a la militancia. Y es un debate que Nicolás y Javier, que han seguido, han visto en la revista, se ve perfectamente, hay artículos totalmente contradictorios. No hay que dar testimonio, hay que implicarse políticamente porque el país necesita unos cambios y es un debate que, con problemas de censura, con problemas de limitaciones, se ve muy bien, no ya, no solamente en las revistas, sino en el debate. Y voy a terminar con referencia a tu viaje en autobús de vuelta. Esa imagen de la vuelta de los autobuses con el debate interno durísimo que hubo entre los del PC y no PC en torno a los tanques, lo refleja muy bien Tom Marañón. Tom Marañón es un nieto del médico Marañón que venía en autobús y como sabía inglés, en autobús, en el pueblo que venía él, como sabía inglés, sabía mucho más. Y entonces yo le hemos vuelto a recuperar para esto y Tom Marañón, que es un escritor ahora ultraconservador, por cierto, en estos momentos, ha tenido un viaje un poco peculiar, pero él lo reflejaba como el fin de un ciclo, el fin de la inocencia, para entendernos. Porque los tanques rusos significaban, dentro del momento básicamente comunista que dominaba entre los estudiantes más movidos, se generaba un choque que originó tensiones que eran fruto de esa propia realidad del SUD, como ejemplo, como resumen de las tensiones que el mundo estudiantil español experimentó en la segunda mitad de los 60. Perdona, oye, Gloria, por favor, mándanos tu correo electrónico para mandarte información y poder seguir el contacto contigo, ¿eh? Álvaro, por favor, que te he quitado el tema, pero es tuyo, porque Álvaro lo vivió más. Bueno, en primer lugar, saludar a Gloria, porque te tenemos en nuestros listados de León, y además esto yo te recuerdo. Sí, efectivamente, la campaña de León fue totalmente diferente a todas las anteriores, porque en diciembre de 1967, como dice Emilio, se produjo una dialéctica muy importante entre los sectores azules y las sutistas progresistas de la universidad. Y al final, pues la gente del SEU quedó relegada, no se fueron, o no se fueron muchos, pero perdieron los puestos de responsabilidad más importantes. Y entonces esto, la campaña de León se realizó con las orientaciones que surgieron de ese curso de Pollo de Jaca, diciembre de 1967, y con el de León de 1968, en abril. Y ya, que tú recordarás, Gloria, pues esto, los papeles, los documentos, las orientaciones, los cuestionarios que se ponían allí para que rellenaseis los partícipes de la campaña, estaban claramente sesgados, como tú dices, a una línea antifranquista, ¿no? Y todas las directrices que se perciben en los boletines de la campaña de León, pues desembocan en eso. Efectivamente, en la campaña de León hubo 5 campos de trabajo y de esos 5 campos de trabajo, uno de ellos era el de Matarrosa y el de Matarrosa fue el que se produjo el conflicto ese, que era una, reivindicación que había con la empresa y a la cual pues los estudiantes lo único que hicieron fue acompañar, digamos, esa situación, pero para nada fueron los instigadores de ello. Pero, lógicamente, el gobierno civil de León recibió las informaciones correspondientes y dijo que los estudiantes son fuera de la campaña. Los expulsó de la campaña el gobierno civil de León. Y entonces esto, pues se reunieron de urgencia, casi de madrugada, todos los responsables de la campaña y decidieron que si se iban los estudiantes del campo
de trabajo de Matarrosa se iban todos, y por eso os fuisteis todos, y yo estaba allí a aquellos días, además, porque os vi allí plantados dentro del ayuntamiento, donde finalmente os metieron en los autocares y os llevaron cada uno hacia los sitios respectivos, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente aquello. Entonces, claro, como consecuencia, o sea, la campaña de... Porque antes lo que iba a decir es que las campañas tuvieron tres periodos muy claramente diferenciados en relación con los dirigentes que había en el sur en cada momento. El periodo de Enrique Calonge, con jefatura del SEO de Martín Villa, fue el más potente desde el punto de vista organizativo y de apoyos, digamos, estatales en todo lo que era la línea de la Secretaría General del Movimiento, con esas rendiciones de cuentas que iban a hacerle a Franco en septiembre. Después el SEU desapareció en 1965, y entonces las campañas del 65 y del 66 pues fueron muy grises, muy azules, y con, en vez de hablar de como ha citado Javier, de que estamos con el teatro emulando las misiones pedagógicas y el teatro de la barraca y estas cosas de que se hacían en aquella época, pues pasaron a hacer pues rondallas y guiñoles y cosas mucho más livianas que no eran tan problemáticas. Y luego después ya otra vez la universidad tenía una dinámica a partir de 1976 con la depuración de los catedráticos de Madrid y eso, una dinámica tremenda. En Barcelona, no digamos, donde el SEO había desaparecido mucho antes. Y entonces el año 67 embrionariamente y el año 68 como culminación, había una ruptura clarísima con todo lo que era la estructura del SEU, que no tenía la potencia esa controladora que tenía en la época de Martín Villa, porque yo tuve muchas entrevistas con Ignacio García López y con Buceta, Luis Buceta Facorro, que era su número dos, y el hombre duro era el Alfonso Guerra de la relación de pareja que tenían allí en la comisaría para el SEU, y yo tuve muchas entrevistas con ellos, porque acompañaba a Teresa García Alba y sabía perfectamente eso. Entonces, casi siempre desembocábamos en pactos. Buceta nos apretaba las clavijas, nosotros nos defendíamos como podíamos y en cuanto que salíamos de la puerta de su despacho, hacíamos lo que nos daba la gana. Esa era la realidad. Y por eso tú pues te encontraste allí a los antifranquistas cuando fuiste a León. Allí nadie del SEU había porque estaban totalmente arrinconados los pocos que quedaban en aquella época. Pero eso, lógicamente, produjo la crisis en la cual os mandaron en autobuses a casa y luego pues vino la dimisión de todo el equipo directivo, el cese de Teresa García Alba y la dimisión de todos nosotros acompañando al cese suyo, ¿no? Y fue la crisis del sur para siempre, porque luego se inventaron ahí una situación de apéndice, ya digo, con Donat como jefe del sur. Hicieron una campaña con 90 personas en la provincia de Teruel en 1969, pero eso ya no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Me permite que solamente que en términos históricos, la crisis del SUD tiene que ver, es paralela a la crisis del movimiento estudiantil, porque a partir del curso 68-69, tras la muerte de Enrique Ruano, cambia radicalmente el panorama. El mundo este de cita de tolerancia en que nos movimos con la policía hasta en los años 60, acaba pero bruscamente en la mañana en que matan a Ruano, en que la policía entra físicamente a la facultad, se ponen en el curso 69, en enero, los cuarteles y se acabó. Es decir, la universidad, está muy bien escrito en el libro este sobre el momento estudiantil, Envenenado del cuerpo y alma, el mundo estudiantil había vivido, estaba mucho más allá de la media de la realidad de la sociedad española y era imposible sobrevivir a esas tensiones. Y por eso el SUD acabó de una forma y el movimiento estudiantil tiene que adaptarse a partir de los 70 a unas nuevas formas mucho más duras, pero lo que fue los años 70 con toda la cierta tolerancia. Carlos preguntaba con un tema, por ejemplo, cómo montábamos cosas sobre el Vietnam y todo el movimiento estudiantil de esa época, y era increíble que en un mundo tan represivo se pusiesen documentales sobre el Vietnam traídos de Estados Unidos. Bueno, pues se hacía. Pero eso se acabó en el 70. El mundo ese de cierta ambigüedad desapareció y yo creo que reflejando unas contradicciones de fondo que la España reflejaba. El estudiante era típico. Otro ejemplo de la campaña. Como verías, y Álvaro lo ha comentado en su texto, cuando los estudiantes llegan, la campaña en León se prepara perfectamente sin muchos problemas. Pero lleva un problema. El cartel que nosotros planteábamos era un cartel muy radical, era un tanto duro. Y el gobierno civil obligó a poner un cartel bucólico. Pero es que cuando llegan los estudiantes en
a los campos muchos alcaldes que habían percibido, bueno, buscado alojamientos, ponen dificultades. ¿Por qué? Por medio estaba mayo de 68 y el estudiante era visto como sospechoso de problemas, sobre todo por las autoridades, alcaldes y los responsables del movimiento de bien local. O sea, que ese cambio de percepción tiene que ver yo, con el contexto global en que el movimiento estudiantil se movía en España y también la oposición política franquista. Disculpa, Carlos, ya me he pasado y me callo. Nada, que disculpar, hombre. Muchas gracias por las aportaciones. Bueno, ¿alguien tiene alguna cuestión más? Álvaro, sí. Sí, dos pequeñas cuestiones. Una, decir que efectivamente la campaña de León tenía un enfoque muy distinto a las anteriores, porque como ha dicho Gloria, la tasa de analfabetismo en la provincia solo era del 4%. Había desequilibrios, lógicamente, había zonas que estaban más castigadas, pero la mayoría de ellos no necesitaban una campaña con la orientación que tenían las anteriores, ¿no? Eso respecto al tema de las campañas. Y luego un matiz que quería hacer para, como testigo, digamos, de aquellos tiempos sobre los campos de trabajo, y es que yo fui, en el año 67 fui inspector de los campos de trabajo y en el año 68 dirigía los campos de trabajo. Y digo estos datos porque tenía una visión panorámica de los campos de trabajo. Y entonces, en esa visión panorámica, porque me lo recorría todo el verano, uno a uno, todos los que había en España, y hablaba con los interlocutores y me contaban cómo era cada cosa, y había un informe de cada campo de trabajo, un informe de cada universitario del campo de trabajo y un informe del jefe del campo de trabajo sobre cómo era el campo ese, ¿no? Y entonces, lo que hay que decir es que los campos de trabajo eran muy heterogéneos. Es decir, Emilio siempre estuvo en los campos donde el índice de conciencia de clase era muy alto y donde los índices de conflictividad eran de los más elevados de España. Obviamente todos sabemos lo que ha sido la minería asturiana en la historia, ¿no? Y eso Pero eso era por culpa de Emilio, Álvaro. Claro, claro, claro. Era Emilio el agitador. Pero él lo disfrutaba allí. Y entonces eso me parece muy importante porque había campos donde la gente iba a veranear, claramente. Y esos campos normalmente se correspondían con lo que era una cosa que era importante, que no sé si está puesto en algún matiz, es que las empresas del sector público eran las más cómodas, porque donde la gente tenía retribuciones más altas en relación comparativa con los sueldos de los obreros, y había retribuciones más altas. Y normalmente las empresas del sector público, yo como trabajé en Sidesa, eso también lo conocí bastante bien, es que en Sidesa, que tenía 12.000 obreros en aquella época, se surtía de los inmigrantes andaluces y de los inmigrantes de Extremadura. Y entonces la gente allí pues estaba encantada. Y luego nosotros, lo que pasa es que en los fines de semana, como estábamos en Asturias, nos reuníamos los de los distintos campos de los que estábamos en la misma provincia. Y entonces nos reuníamos una vez con las chicas de Riva de Sella, que por supuesto trabajaban más que nosotros en unas condiciones más duras que nosotros, y para nosotros lo que fue, para mí fue el descubrimiento, aunque yo tenía algunas referencias históricas de lo que fue la minería, pero cuando venían estos, que además esto traían, a veces trajeron al coro minero de Turón allí a cantar a Avilés, que era donde estaba yo. Y entonces no solo nos poníamos en contacto con los universitarios de las minas, nos poníamos en contacto con los obreros de las minas. Y eso para nosotros ya era un mundo totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a tratar. Y entonces me di cuenta, y eso se veía también al año siguiente, los universitarios cuando pedían campos de trabajo, pedían tres campos de trabajo. Y entonces en función de las plazas que había, te adjudicaban uno, te adjudicaban otro. Y entonces la gente que tenía inquietudes sociales o ideológicas o políticas, pues siempre pedía los campos más relacionados con eso, que por supuesto la minería siempre estaba en la cabeza de esos campos. Y los que querían vivir vidas más cómodas, pues vivían en empresas del sector público, donde allí lógicamente hacías la jornada de trabajo y después vivías tu vida y no tenías nada que ver ni con relación ni con obreros, ni con cuestiones sociales, ni nada de nada. Y eso era así, es decir, que el mundo de los campos de trabajo era un mundo heterogéneo. Lo digo para que me parece un matiz que hay que tener muy presente.
Muy bien, gracias. Ya hemos llegado a las 8, o sea que yo creo que ya es tiempo suficiente para cortar este seminario que nos planteamos siempre con un máximo de 2 horas. Así que, bueno, ha sido un placer teneros a todos aquí, escuchar vuestros testimonios. Y bueno, que si alguien quiere repasar cualquier parte del seminario o volver a escuchar lo que sea, en breve lo subiremos a nuestro perfil de YouTube, así que allí lo podrá encontrar. Un placer y muchas gracias a todos. Eso, muchas gracias a todos, a los que habéis, sobre todo, nos habéis acompañado estas 2 horas, ¿no? Y habéis mostrado interés por nuestro trabajo. Un abrazo grande. Gloria, escríbenos.